¿Qué le pedirías, Raúl, a la vida? ¿Qué le pedirías? Si pudieras tener un deseo de un mago, de un genio que sale de algún sitio, ¿qué le pedirías? Ya, qué pregunta. Muy temprano para esta pregunta. ¿Verdad que no sé? ¿Qué le pediría a un mago? A un mago, ¿no? Sí. A un genio que sale de la lámpara. Una isla. A mí. Una isla allá en el medio del Atlántico o el Pacífico. Solo no, para no, ti. Pero, solo para ti. No, realmente es una pregunta interesante porque mucha gente dice, ah, dinero, dinero. Yo, gracias a Dios, he trabajado fuerte para, o qué sé yo qué, o qué esto, o un carro. Pues. No sé, como que tampoco, no soy una persona materialista real. No soy una persona materialista. Siempre. Sí, pero tú ya, claro. Pero, estamos a la isla. O sea, tú la isla la tienes, ya la has pedido. Entonces, ¿a esa isla a quién te llevarías? A una persona. Porque ya, la isla te la han dado, entonces tienes la isla y tienes que ir con una persona. Me dieron la isla y una persona. Esa pregunta está comprometedora, pero. No sé, en verdad. Ahora mismo, en estos momentos de mi vida, me llevaría a mi familia y a mi amigo. No, estoy en ese mood ahora mismo. Vale, en este momento. Quizá en otro momento. Maybe una semana o cuando te cuelgue. Ah, cambié de opinión. Vale. Me llevo a la chica. No. Sí, pero una isla sería guay, ¿verdad? Tener una isla sería. Es como que te llaman, Mary, ¿qué? No, aquí en mi isla, tranquilo. ¿Qué haces? No, dale para acá. Hombre, una isla, a ver, una isla está bien. O sea, lo que es una isla está. Está bien. Está muy está bien. Está bien. Me ha gustado que lleves además a tu familia, tal. Me mola. Es como una cosa que me mola. Robo Alejandro. Yo sé que están tratando de sacarme alguna información, pero es que no tengo para darle. No, yo te lo digo que no te saco ninguna información. Yo no tengo ningún interés. Si estás soltero, bien. Si tienes pareja, perfecto. Yo cada uno que haga lo que quiera. Ya. Yo no tengo. No, pero yo sé que los fans están por ahí como que. Dirá algo, no. Tú notas que a los fans les interesa un poco lo que es tu vida privada, ¿no? Notas que están ahí un poco pendientes, ¿no? Sí. No, pero, oye, yo fui fan, ¿entiendes? Yo soy bien fanático de los jugadores de fútbol, ¿no? Fui bien fan, bueno, soy fan de Cristiano Ronaldo, de Ronaldinho, y yo cuando me acuerdo pequeño, yo leía todo, la revista, lo que pasaba, porque es parte de, ¿no? De apreciar a un ídolo y seguir sus pasos. Eso es como que es parte de lo que es ser una figura pública, I guess. Y pues siempre hay que cuidar sus movidas. O sea, pero me sorprende que a ti, en vez de molestarte, es como que lo comprendes, ¿no? Hay gente a la que le molesta mucho, pero tú es como que dices, bueno, forma un poco parte del juego, yo he estado en el otro bando y lo comprendo, ¿no? Comprendo que estas cosas pueden pasar y que es un poco lo que hay. No, yo claro que lo comprendo porque, pero como te dije, estuve en el otro lado también. Pero no te creas, a veces yo trato de yo soy humano también, ¿no? Y a veces trato de tener mi privacidad y tratar de ir al cine o tratar de hacer algo normal y a veces uno no puede y pues uno se frustra un poco, ¿no? Uno se siente un poco triste, pero eso es lo que hay, ¿entiendes? Yeah. So, a mí me enseñaron a bregar con lo que hay y no quejarte y ser agradecido con todo y seguir para adelante, son boberías. Importante. Hacemos el cine en la casa. Hacéis el cine en la casa, efectivamente, ¿no? Te haces el cine en tu casa y punto, ya está, ¿no? Así no tienes que ir a ningún sitio. Importante recordar que sacas álbum este mes, en junio, se llama Viceversa, 14 temas, 2 colaboraciones. No es una promo ni nada, la verdad. Ni sabía de lo que íbamos a hablar. Ha surgido así, pero oye, ya que has venido, quiero que se sepa. Vienes a España en octubre. Es la primera entrevista que hablo de mi proyecto, para que sepan. So. Y es porque le tengo mucho cariño a la gente de España. ¿La primera entrevista que hablas de tu esto? ¿En serio?
Real. Hostia, tío. Un aplauso en el chat para Robo Alejandro, chico. Muy, muy grande. No, no, no. Fuera. Oye, gente, cuidado, Somos unos privilegiados. Aquí viene gente a contar exclusivas. Increíble. Que sepa que te estamos siguiendo ahora mismo desde España, te estamos escuchando desde España. Casi 100.000 personas ahora mismo en directo, escuchando lo que tienes que decir, lo que nos tienes que contar. Yo creo que a la gente le has caído muy bien. Y la verdad, me alegro. No te conocía de nada, pero me has caído bien, la verdad. Eres un buen tipo. No, quiero que lo sepas. O sea, quiero que cuando cuelgues, sepa que eres un buen tío. A mí me lo has parecido. No te conozco de nada, pero me ha molado. Eres muy bueno en lo que haces, todo tengo que decir, la verdad. Me gusta. Yo soy muy seguidor de todo lo que se hace en Puerto Rico, también fuera de Puerto Rico, también en Argentina, pero hace unos días vino Jay Cortez, de hecho, hace dos días, literalmente, habéis casi coincidido y de verdad que somos muy fans, eres un tío muy majo, macho, creo que lo sepas, de verdad. Oye, gracias, agradecido, ¿no? Igual allá, ¿no? Que no te había conocido así en persona, así había visto de lo que hacían, pero nada, tú sabes, cuando vaya por allá por España... Inventamos lo que sea. ¿En qué parte tú estás en España? Yo en Barcelona. ¿Te gusta Barcelona? Me encanta Barcelona. Es un buen sitio Barcelona. La verdad que sí que es cierto que... ¿Te gusta más que Madrid, incluso? Madrid tiene su encanto también. Es que son... No sé, son vibes diferentes, yo creo. Son como moods diferentes. Yo creo que sí. A mí me gusta más Barcelona. O sea, pero tuve la oportunidad de estar más tiempo en Barcelona. So, conozco un poquito más de Barcelona que Madrid. He ido a Madrid y he ido a parlecito súper guay. Pero pude estar más tiempo en Barcelona. Me gustaría como que pues darle más... Fui a Málaga, me encantó Málaga. Sí, Málaga está muy guapo. Málaga está muy guapo. Yo he estado en Málaga también 5 veces o por ahí. No, hombre, tú cuando vengas a España, aquí montamos una tremenda. Nosotros tenemos una discoteca dentro de nuestra casa. O sea, que podemos montar aquí de cojones. Cuando ponemos unos flyers por ahí, party privado, a tal hora. Una vez. Se revienta la discoteca en la casa. No existe. Ay, Dios mío. Yo, de verdad, mi vida me parece surrealista ya. Raúl Alejandro, de verdad. El party de los aliens, de los aliens, es verdad. Totalmente.